Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir con ustedes un tutorial muy fácil, pero que será útil, decorativo para la casa o la oficina. Así es de que si tú eres nuevo, te doy una cordial bienvenida. Recuerda suscribirte. Si ya eres parte del canal, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden también regalarme un like y hacerme tu comentario. Así es de que vamos a comenzar. Idea número 1, soporte elegante para celular. Necesitarás un espejo, este es de la tienda del Dollar Tree, piedras acrílicas que las puedes conseguir en Michael's, Hobby Lobby, o si no, yo les voy a dejar aquí el enlace directo por si las quieres comprar en Amazon. Y cualquier pegamento fuerte, puede ser el E6000 o este pegamento se llama Sista, los puedes conseguir en México, en Walmart, o si no, el UH1 pegamento universal que lo venden en todo Sudamérica, o cualquier pegamento de vidrio o cerámica. Lo primero que vas a hacer es escoger unas piedritas de acrílico que sean dos grandes y unas cuatro más pequeñas. Para comenzar vamos a limpiar muy bien el espejo para que no haya grasa y el pegamento pegue muy bien. Ahora le vamos a buscar la mitad. Este espejito es de 11 centímetros y medio. Van a marcar la mitad con el marcador. La marquita es para dejarte guiar nomás, ya después la pueden quitar. Como estos diamanticos tienen así como varias caras planas, entonces le vamos a poner pegamento allí. Y la van a pegar ahí en el espejo. Entonces a este le voy a poner por dos caras del diamantico para que así pegue un diamante con el otro cuando ya lo ponga acá. Mira, así más o menos te debe de quedar. Entonces, ahora vas a medir más o menos como unos 2 centímetros de distancia. Le vas a hacer una marquita muy suave, como para que te guíes. Una vez que lo tengas marcado, entonces vas a tomar tus 4 diamanticos de acrílico y de igual manera le vas a poner pegamento. Tú aquí ya las puedes acomodar como tú quieras. Si quieres poner como en línea o si no, puedes poner dos a un lado y dos al otro. Yo ahorita al final les muestro otra de otra figura para que tú tengas más idea. Estos tipos de pegamentos son muy efectivos, los que son para espejo, vidrio, cerámica. Lo único que se demoran más de 24 horas en secar, así que déjalo secar completamente. Miren amigos cómo quedó. Este fue el resultado final, pero quiero enseñarles este otro, que es muy parecido. Yo lo hice hace como unos 2 años, sino que es un estilo un poquito diferente. A este le puse 3 piedritas así como en línea y estas son un poquito más grandes. Segunda idea, soporte para el celular estilo farmhouse. Necesitaremos un marco, este es de la tienda del Dollar Tree, en madera y metal. Tronquitos pequeños. Estos son de la tienda del Dollar Tree, o si no, puedes ir a buscarlos afuera. Y también la silicona caliente. Enseguida van a tomar 3 tronquitos y los van a pegar con la silicona caliente en uno de los costados del marco, pero lo van a pegar del lado. El de arriba sí pónganlo derecho para que tenga bastante soporte el celular. Ahora van a tomar 3 tronquitos o más, dependiendo del marco que tú compres, y van a amarrarlos entonces con yute o cabuya. La idea que quiero darles es como si fuera una pequeña escena de algún rancho o alguna finca donde hay mucha leña. Me encantó este marco porque es rústico, así que puedes hacer el soporte para el celular unisex, puede ser para ella o para él, porque el que habíamos hecho anteriormente pues era más femenino. So
Tercera idea, soporte para el patio o para el jardín. Necesitaremos un portavaso. Este es de la tienda de Dollar Tree. Piedras que las recogí afuera en el jardín. Pegamento para vidrio o cerámica. Y pintura. Voy a comenzar pintando las piedras con pintura en aerosol porque está seca rápido, pero tú las puedes pintar con pintura de acrílica o si tú lo prefieres, lava bien las piedras y ya las puedes poner así. Vas a organizar las piedritas de la manera que tú quieras, como hicimos con los dos anteriores, pero recuerda siempre dejarle un espacio en el medio. Me encanta esta idea porque estos tipos de portavasos tienen en la parte de abajo como una gomita que no permite que las cosas se resbalen, entonces va a quedar todavía más fijo. Otra idea que pueden tener es, en vez de usar el portavaso, pueden usar también una baldosa pequeña que sea como un azulejo, también les quedaría muy bonito. Y miren este como quedó también bello, entonces este lo pueden usar en el patio, en el jardín, porque en realidad estos materiales pues se pueden mojar y no se dañan, así si tienes alguna reunión, un asado, una fiesta, podrás poner tu música, tu celular ahí. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video, espero que te haya gustado y que esta idea haya sido de ayuda. Así es de que recuerda regalarme un like antes de irte. Besitos a todos, chao. That I don't